JD, ¿a vos te ha pasado algo interesante, divertido, emocionante, digno de un cortometraje acá en el parque? Uy, Sammy, un montón de cosas. Si te empiezo a contar, no termino hoy. ¿Y no te gustaría que grabaran alguna? ¡Claro! Pero, ¿cómo? ¿Quieres convertir tu historia en un cortometraje? Envíala a pasaenparque.com. Tenés tiempo hasta el 15 de mayo para enviar tu historia y así grabarla junto al cineasta Miguel Gómez. Así como lo escuchaste, el director de Italia 90 y Michael Jordan de Viaje Perdido. ¿Qué estás esperando? Ingresa a pasaenparque.com para saber más sobre esta promoción. Con toda esta jugadera. Uy, sí, yo también muero de hambre. ¡Un momento! A mí mis papás me dieron esto. Pero igual no podemos hacer nada porque todos los puestos están cerrados. ¡Manzanas! ¡Vamos, porque tengo hambre! ¡Vamos, vale! ¡Pero rápido, Mari, rápido! ¡Tengo rápido, hambre! Ayer celebramos el Día del Trabajador. Aplaudimos a todos los que salen cada mañana para hacer de nuestro país una Costa Rica mejor. ¿Por qué celebramos el Día del Trabajador? Todo comenzó hace 100 años. En Estados Unidos se dio la Revolución Industrial. Se necesitaban personas que manejaran las máquinas. Tanto hombres como mujeres se dedicaban a este trabajo. Lo que pasa es que los jefes eran bien maldeos. Los hacían trabajar hasta 16 horas. ¡Ay, ay, qué dolor de espalda! Tengo 16 horas de estar aquí sentada en la máquina de coser sin moverme. Y pensar que trabajo y trabajo y con lo que me pagan apenas puedo comprar comida. Sí, chicos, esa era la realidad en esa época. Un abuso. Andrew Johnson, presidente de ese momento, estableció que la jornada laboral era de 8 horas, ni más ni menos. Pero los jefes no estaban muy contentos con esta nueva ley. Por eso no le hicieron caso. ¡Esto es una injusticia! ¿Cómo es posible? ¡El señor presidente ya dio la orden! Doña Gertrudis, no tenemos otra opción que irnos a huelga e exigir nuestros derechos. Esta huelga se extendió por todo Estados Unidos. Los altos mandatarios lo tomaron como rebeldía y se asustaron. Por eso, muchas personas inocentes murieron y fueron encarceladas, solo por hacer valer sus derechos. En honor a todos estos hombres y mujeres que se levantaron contra la injusticia, celebramos el Día del Trabajador, donde todos los trabajadores tienen derecho a 8 horas de trabajo, un salario justo y un ambiente sano. ¡Esto es mía! ¡Es mía! ¡No voy a llorar con mí! Bueno, no importa, esta está otra. Igual tengo hambre, me voy a comer. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? ¿Ingeniero? ¿Doctor? ¿Matemático o maestro? Hoy celebramos el Día del Trabajador, por eso te mostramos los 7 empleos más divertidos y extraños del mundo. ¡Comencemos! Para este trabajo no tenés que ir vestido de saco o vestido. Puedes usar un traje de baño. Tu misión es probar toboganes de agua. ¡Wow! Tenés que analizar la altura, la velocidad, la cantidad de agua, el aterrizaje y la seguridad. ¿Te imaginas? Viajar por todo el mundo para probar toboganes. Hay personas que detestan hacer fila. Reconozcámoslo, es súper aburrido. Para eso están los fileros profesionales. Estas personas hacen fila por uno. Esta profesión es popular en China y en Estados Unidos. Si sos fan de las Barbies, ¿qué te parece diseñar ropa y accesorios para esta muñeca? Pues esto es un trabajo. Deja volar tu imaginación, que para este trabajo hay que ser muy creativo. Para este trabajo tenés que parecerte a la Bella Durmiente. Quiere decir que todos podemos. No sé vos, al menos a mí me encanta dormir. Ser probador de camas de lujo es un trabajo. Es muy fácil. Tu deber es dormir desde las 10 de la mañana hasta las 6 y luego hablar sobre la cama en un blog. ¡Qué rico! ¿Te imaginas llevarte la boca a la comida que come tu perro? ¡Qué asco! Suena extraño, pero hay personas que se dedican a probar la comida de nuestras mascotas para evaluar su calidad y el efecto en la dieta de los animales. Las empresas que fabrican alimentos toman sus criterios para crear nuevos productos o mejorar lo que ya existe. El siguiente trabajo me encanta. Se trata de jugar videojuegos todo el día. La misión, probar nuevos videojuegos que saldrán a la venta para evaluar su calidad.
Incluso piden a los participantes jugar los niveles varias veces para detectar posibles fallas. Y el trabajo más divertido y delicioso es... catador de helados. ¿Vos qué crees? ¿Que el helado de menta apareció así de la nada? Pues no. Resulta que existen personas que se dedican a probar helados, evaluar su sabor y crear nuevos. Un nuevo sabor tarda 18 meses de ensayos. Este trabajo incluye viajes por todo el mundo para encontrar sabores exóticos y diferentes. ¡Wow! Apuesto a que no te imaginabas que todos esos trabajos existían. Al menos, yo voy a considerar seriamente qué voy a hacer cuando sea grande. ¿Qué fue eso? Ay, no sé, pero me da miedo. Vale. ¿Es la señal? ¿Cuál señal? ¿De qué ¿Cómo más? No nos dimos cuenta? ¿De qué? ¡Mariana! ¡Vámonos! ¿De qué estás hablando? ¡Vale, vámonos! ¡Espérame! ¿Pero qué es eso? Hola amigos, soy David Huertas. Tengo 11 años y estoy en sexto grado. Me gusta la animación. Bueno. Primero tenés que imaginarte qué es lo que te gustaría hacer. Luego puedes agarrar una hoja y un lápiz y puedes empezar a hacer los escenarios, los personajes y los objetos que quieras agregar, como efectos especiales, ¿verdad? También puedes anotar las ideas en un cuaderno. Luego vas en la computadora y vas dibujando los escenarios y los personajes y los objetos, pero ya lo haces en la computadora. Luego le grabas el sonido o las voces de lo que quieres que diga el personaje. Luego ya lo empezás a colorear, igual que como está en el diseño. Luego juntas las grabaciones con el lip sync, que es el movimiento de los labios de los personajes, y que quede sincronizado. Este corto me tomó 16 horas en hacerlo, divididas en 4 días. Escogí el pulpo porque siempre me han gustado. Son animales muy inteligentes. Bueno, cuando yo era pequeño, a mí me encantaba dibujar. Yo dibujaba por todas partes. Luego yo dije, ¿cómo me gustaría que los dibujos se pudieran mover? Pero, Dean, nunca apareció la oportunidad. Luego me despertó el interés por la robótica. Entonces empecé a tomar clases y ahora ya sé hacer robótica y hacer mover a robots materiales. Pero ahora, un tiempo después, me di cuenta de que en ese mismo lugar daban clases de otro programa y era para animar. Y entonces, apenas lo vi, me dio tanta felicidad que le pedí a mi mamá que me inscribiera ahí. Después me di cuenta de que había otra oportunidad para poder mejorar la animación. Y en ese momento fue cuando me metí en mis clases y ahora ya sé cómo dibujar bien. Mis pelis de animación favoritas son Big Hero 6 o Grandes Héroes y Jimmy Neutron. Cuando estás en animación, ya no ves las series solo por la moraleja o qué tan graciosa es, sino que también la puedes ver de otro punto de vista. ¿Qué programa usaron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuánto duraron en hacerlo? Y otros detalles más de cómo es que hicieron la serie o película. Bueno, cuando yo sea grande, a mí me gustaría ser animador digital. Bueno, fue un gusto compartir mi aprendizaje con ustedes y hasta luego.
Mari, ¿qué fue lo que pasó? Vale, ya intenté llamar a mis papás, a mi tía, a mi abuela, a mi hermana y a todo el mundo. Y no hay señal. Ahora que sí hice eso, yo llamé a mi casa y me salía fuera de servicio. Vale, no entendés, así empezó todo. Primero, ruidos y luego, personas incomunicadas. Ay, pero tranquilo, ahorita vienen por nosotras. Vale, no entendés, somos las únicas en la Tierra. Yo creo que Mari ve demasiada televisión. ¿Ustedes qué opinan? Además, yo sé que a ustedes les encanta la música. Ya viene el Top RG y no te perdas la recomendación. Mientras tanto, seguimos con los finales del mundo según la ciencia. Otra de las teorías es que el Sol se vuelve una estrella gigante roja, desprendiéndose de su capa exterior, formando una nebulosa, que arrasará con Mercurio, Venus y muy, muy probablemente con la Tierra. Otra teoría es que un cometa o un meteorito se estrellará contra el planeta. Bueno, esto incluso ha inspirado varias películas.